Mis queridas gente, mi público que me sigue en este programa es Cocina sin Maquillaje. Primeramente quiero decirle que hoy es un día en que uno se la pasa tranquilo, en tranquilidad espiritual, feliz a toda mi familia, a todas mis amistades, mi público que me sigue. Fíjense cómo no podía faltar las tradicionales habichuelas con dulce. Fíjense, en su programa Cocina sin Maquillaje, el primer paso para las habichuelas con dulce es poner tus habichuelas a ablandar con canela y clavo dulce. Claro, acuérdense que cada quien tiene su método, su receta, que yo no... Lo que le estoy enseñando es cualquier cosa que yo sepa. Además, acuérdense que este programa está hecho principalmente para aquellas muchachas que se casan sin saber cocinar, sin saber hacer las cosas, y que buscan una receta fácil y suave y con toda la explicación. Nos vemos. Entonces fíjense, mis amores, ya yo tengo la habichuela aquí ablandándose, como les dije. Fíjense. Entonces esta es la batata, que se pone a hervir aparte. O sea, cuando la batata esté blandito, después se unen con la habichuela, porque no la puedo poner desde ahora para que no se desbaraten. Ven, uno la ablanda a sola, con un poco de azúcar. Fíjense. Aquí están mis habichuelas hervidas, bien blanditas. Se ponen a hervir con canela y con clavo dulce. Claro, recuerden algo, mis amores, nunca le dejen el clavo dulce cuando ya sus habichuelas estén hechas. El clavo dulce se le saca porque es muy duro si usted mastica un clavo dulce. Y la canela siempre se le echa grande porque también la canela... La gente no se va a comer la canela, ok, pero por lo menos como es grande, no es lo mismo que un clavo dulce que usted se lo coma por error, porque eso es bien, bien desagradable. Entonces fíjense, otro de los ingredientes es leche Carnation y leche de coco. Eso es relativo porque a veces depende de la libra que ustedes vayan a usar. Por ejemplo, yo en este caso no me estoy haciendo una libra de habichuela. Acuérdense también, otro ingrediente que lleva es azúcar. Y como yo les enseñé, aquí tenemos yo tengo aquí mi batata hervida. Aquí fíjense, ya yo tengo aquí las habichuelas porque yo las voy a licuar. Entonces, después de que yo la licúe, que toda la habichuela esté licuada ya y todo esté líquido, nos vemos. Como las almas se pierden, su palabra no entiende, como viven en pecado, a Cristo lo han olvidado. Como las almas se pierden, su palabra no entiende, como viven en... Fíjense, mis amores, entonces, como yo les iba diciendo, ya yo tengo, miren, mis habichuelas ya licuadas, blanditas. Yo voy ahora a proceder a ponerle, ya ustedes le agregan ya los ingredientes. Por ejemplo, miren, yo le voy a agregar el azúcar. Ustedes se la echan a su gusto. Acuérdense que no le pueden echar mucho porque después cuando se espesen se pone muy dulce. Y le voy a agregar el azúcar. Después yo la voy a mover, la voy a probar. Fíjense, yo le voy a echar su leche de coco. Su leche de coco. Nada más le voy a echar una, porque acuérdense que yo estoy haciendo poca habichuela, nada más una libra. Y le voy a echar la leche Carnation. Yo le voy a echar inclusive otra lata de leche Carnation. Entonces, después de que yo la mueva y la mueva, que en verdad ya estén, yo le voy a agregar la batata con toda esta canela. Aunque yo la canela se la puedo echar, la canela se la voy a echar para que siga hirviendo ahí, dándole el gusto. Y le voy a agregar otra leche Carnation, como les dije, o sea, dos leches Carnation, una de coco. Acuérdense que es una receta para una libra de habichuela. Bye. Y aquí está, mis queridas personas. Lo prometido es deuda. Habichuela con dulce y con su respectiva pasa, su galletica, su batatica, para disfrutar en un día como hoy de regocijo en la familia. Que el Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Este fue su otra entrega más de su programa Cocina sin Maquillaje, de Silverina Hernández.